Bueno, vamos a hablar ahora de lo que está pasando en el Chaco. Allí hay una denuncia de un funcionario de Capitanich, una denuncia que lo involucra en un delito muy grave, ¿no? Sí, en abuso sexual, una violación, porque ese es el verdadero título del delito. Ocurrió hace poco, el 10 de julio, él tuvo que renunciar a la candidatura, es este hombre que llamamos así, Quintín Gómez se llama, se tuvo que presentar hoy y en principio está detenido. Sí. En principio bueno, está el detenido. Delito es muy grave, ¿no? ¿Cómo? El delito es muy grave. El delito es muy grave, está este es el hombre. Está al inicio de la investigación. Sí. Es un dirigente que era un funcionario de la Secretaría de Municipios del Chaco. Tenía vinculación con Emerenciano, ¿no? El clan Sena tenía algún tipo de vinculación. Tuvieron un viaje conjunto al Vaticano. En un momento, no sé si te acordás, cuando el Papa recibió los movimientos sociales. Sí, bueno, sí. Efectivamente fueron al Vaticano. Bien, bien. Era, insisto, candidato, renunció a la candidatura. Bien. Vamos a Resistencia, Chaco, allí está Leandro Ceroni, para contarnos, bueno, ¿qué más se sabe de este caso? El hombre, como decíamos recién con Tuni, quedó detenido, ¿no? Este funcionario. Sí, se entregó porque ayer tenemos que aclarar de que ayer por la tarde se libró el pedido de captura y al enterarse de esto, esta persona agarró hoy a la mañana a alrededor de las 10:30, se hizo presente aquí nuevamente a esta fiscalía y se entregó. De allí fue trasladado a hacer las pericias médicas de rigor y de allí iban a ser trasladado, estaban analizando, hasta recién estaban analizando a dónde lo iban a alojar. Aparentemente estaría alojado en Puerto Vilelas, a unos 7 kilómetros de aquí, de la capital de Chaco. Pero bien. Sí, está detenido. Sí. Se espera también las próximas horas declaraciones de él como imputado aquí mismo en esta fiscalía. Correcto. Desde el gobierno de la provincia de Chaco no se hizo ninguna declaración a propósito de este tema, declaración oficial, digo, ¿no? No, más allá de esta renuncia, va, esta despido, si se puede llamar, de parte de la esfera misma del gobierno provincial, más allá no hubo mayores declaraciones. Porque se estima de que después del hecho pasaron un par de horas y aparentemente se habían enterado desde el gobierno y bueno, de esa manera es por eso acuden, digamos, a este despido que un funcionario de segunda, tercera línea, podríamos decir, porque estaba ad honorem. Claro. Pero bueno, integraba así el círculo íntimo de gobierno, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Leandro Ceroni.